¿Cómo andás? Para cerrar el programa con este mano a mano. ¿Cómo andás, Cabo? Bien, súper bien. ¿Cuánto bajaste? Ya sé que es lo primero que te pregunta la gente cómo te ve. Lo malo de todo esto es haber adelgazado tanto que cuando voy a los boliches era pago la entrada porque no me conoce el de la puerta, pero 120 kilos. Es mucho. Un montón. ¿Es lo que tenías que bajar o te fuiste de mambo? En un momento me fui de mambo porque yo llegué a pesar 74 kilos, con lo cual mido 1,83 m y me había quedado 5 kilos de piel. Yo estaba como en 69, estaba muy abajo, así que tuve que ir a seguir tratándome con mi amigo Adrián Cormillot para subir de peso y aumentar un poquito de peso y de masa muscular, sobre todo porque cuando bajás tanto de peso lo primero que te comes son los músculos. Claro. Por eso entrené mucho para recuperarme. ¿Y la cabeza cómo queda? Subestimé bastante la parte psicológica. Y sí, porque imagínate. Es raro porque... parece una pelotudez, pero no te reconoces. Yo veo las fotos antiguas mías y siento que no soy yo. Y si ahora me saco una foto con vos, me veo. Ahora, si nos sacamos una foto todos juntos acá, me paso de largo cuando me miro. Ni te ves. Y es medio raro, lo subestimé un poco. ¿Y el espejo? ¿Qué pasó con el espejo a medida que ibas...? Fue una cosa buscada y necesaria porque vos estabas mal de salud. Sí, el tema de salud. Sí, estabas lo que pasa es que a riesgo de vida. Sí, pero también operarte es un riesgo. Entonces... Para quien es un cagón nato como yo, me iba a morir en algún momento, andás a saber cuándo, y si no, me podía morir también en la operación, que de hecho tuve un problema, no con quienes me operaron, pero sí del sanatorio, me dieron más morfina de la que tenía que tener. ¿En serio? Sí, estuve clínicamente muerto, yo me desperté entubado. ¿Fue una mala praxis de algún modo? Ponele. Sí, pero la verdad que no hice ningún lío porque... Siempre la Lili se corta por él. Fue un error de un enfermero. ¿En qué iba a terminar todo? Echan un enfermero. Y la verdad que después yo estaba vivo. Bueno, pero la contaste. Pero si hacía una acción legal en general, las grandes empresas se ponen... Sí, y más con los laboratorios y las clínicas. Exactamente. Y todo eso. ¿Cómo terminó la historia? Echan un enfermero que se equivocó. Capaz que el pie laburó 70.000 horas. Ahora, vos date cuenta que tenías el riesgo de la enfermedad que tenías, de la obesidad que tenías, con el riesgo cardíaco y demás. Te pasaste una situación... Bueno, como decimos, de mala... Digo, y hoy estás del otro lado. ¿Valió la pena? Este que yo soy lo amerita. 100%. Y ¿sabes en qué agradezco que me hagas esta pregunta y a cada lugar que voy? Porque hay mucha gente que se opera. De hecho, cuando yo entré a la operación, entró y salió una persona que nunca dijo que se operaba y es una persona que conocida. Yo cada vez que vengo a un programa, el que fuera, después me explota en Instagram o en mis redes sociales con gente que... Porque a mí me vieron y... Y soy yo, Alfredo Casero, también lo vieron. Sí, casos visibles, obvio. Sí, sí, y colabora mucho, me parece que está muy bien contarlo. Con que un gordo se opere porque hoy me vio a mí acá, vale la pena que yo haya venido a charlar acá. O sea, que vos recomendás esta operación. 100%. Yo era diabético insulino dependiente, no me aplico más insulina. ¿No tenés más diabetes? No tengo más diabetes, no soy hipertenso, no, un montón de condiciones. ¿Y entrenás mucho? Ahora aflojé un poco, la voy a volver a entrenar, pero entrené un año y medio 5 veces por semana. Se te ve de la mano también. Claro, porque para el otro lado, cuando viste que el cuerpo te respondía... No, pero lo tenía que hacer para recuperarme, porque me costaba más subir una escalera con 50 kilos menos que con 50 kilos más, porque lo primero que bajás son los músculos. ¿Y qué pasó con la piel? Digo, ¿te volviste? ¿Te hiciste una operación más o no? No, tenés que operar, mirá, ves que me queda... No estoy sacando tubo, músculo, pero tengo piel... Ese colgajo, tenés que operar de vuelta para sacarte el colgajo. Andá a atajarme, agarrame si sos brujo. Claro, pasar otra vez por ese lugar. Sí, no me pasó por lo estético. Y fueron muchos cambios en tu vida, porque por un lado está todo lo relacionado al físico, la salud, la salida al programa de radio, el que tuviste tanto éxito y que, nada, marcó también tu carrera, tu vida. Tuvimos todos, los logros son en grupo siempre. Y pudiste, por eso digo, fue como un tsunami todo junto. Murió mi abuela, que fue la mujer que me crió, me separé. Me agarró todo junto y me fui a vivir con Cristian Castro, viste, que me acostaba a dormir y decía, cada mañana que hay en esta habitación. Y nada, se sale con los amigos, qué sé yo. ¿Tuviste muy para abajo, muy para atrás? Sí, porque todas piñas estaban en el piso y me pegaron en el piso. Entonces, el mismo día que yo fui a contar que me estaba separando, que estaba muy mal, ese día me informaron, no quiero que sigas en el programa, entonces fue como todo junto. Y ahí ya te habías operado. Corregime si me equivoco. Ya estaba operado. Pero, digo, todo más o menos fue un lapso de un año. Un año y pico. Murió mi abuela, también fue para mí durísimo. Murió a los 98 años. ¿Y sentiste que se te cerraron puertas? ¿Con qué? Digo, laboralmente. No creo. Digo, no sé, haber participado en 678 a mí económicamente no me convino en lo más mínimo. Primero porque me hizo mucho daño en el sentido de...
Y ahora lo cuento, porque pasó el tiempo. Está mal hablar de guita en televisión, pero como pasó tanto tiempo, está desfasado el sueldo. Yo cobraba en 678, arranqué cobrando 8 mil pesos por mes, que era un buen sueldo. ¿Año qué? ¿2010? ¿2011? No, antes, ¿antes? Mucho antes. Yo fui a la 2009, primera... 2008, claro, 678, 2008. 8 mil pesos sí. por mes, Nación publicó que yo cobraba 120 lucas. Que hoy no gana un panelista, creo que sepan en la casa, un panelista no gana 120 lucas. Imagínate el daño. Se decía que lo ganabas hace 10 años. Exactamente, y madre a partir de haber participado en 678, yo un montón de guita que hacía, quienes nos dedicamos al stand-up o al humor o a la radio, o sea, la hacía a fin de año con las presentaciones en empresas y todo, yo nunca más hice un evento. ¿Y vos te arrepentiste de haber pasado por ahí? No, porque defendí algunas cosas como matrimonio igualitario, que a mí me fue la vida en eso y me sigue yendo la vida en eso. Y es un derecho. Es un derecho adquirido y celebro profundamente que ayer se entregó el DNI 9000 a una mujer trans. A ella Escribano. Ese es el país en el que yo quiero vivir. Está bien. Entonces, siempre, no importa el gobierno. Valió la pena la bandera. Sí, pero estás loco. Yo marcho con la comunidad gay, desde antes de hacer radio, hace mucho antes. Creo que la conquista de derechos individuales es la base de cualquier sociedad democrática adulta en la que yo quiero vivir y en el país que yo quiero vivir. Pasado el tiempo, ¿te tomaste un café con Matías Martín? No tenemos, ya lo que no tenemos que decir con Matías, lo dijimos. Pero viste que con el diario del lunes, qué sé yo, no calma sucedió, las aguas. No sucedió, no sé si, no creo, no tenemos, nos dijimos todo, entonces, digo. ¿Y qué pasó con la gente? Porque bueno, el programa sigue, se reinventó, tuvo incorporaciones, está Malena, Ginsburg, pero yo me acuerdo que en esos días que pasamos audios acá, el bardo de los oyentes, las redes los puteaban. Y por eso salieron así, que era el último año de Basta, y yo en su momento dije, no va a ser el último año de Basta, lo hacen para recorrer. Y que está bien. Fue una estrategia para calmar un poco. Ya firmaron 2 años más, 1 año más. Lo sacamos a Cabito, pero nos vamos. Una cosa así. Claro, sí, bueno, es el último año, pero no iba a ser el último año. Es un programa que es exitoso. No sé, ahora no estoy al tanto de las mediciones, pero siempre ha sido un programa muy exitoso. ¿Y vos pudiste? ¿Esas cosas se perdonan, se superan? Uno queda, a ver, el resentimiento es una palabra fea, pero a veces uno queda resentido. En cuanto a lo laboral no tengo nada que reclamar, se termina un ciclo. En cuanto a lo personal hubo cosas que a mí no me gustaron y seguramente al otro lado haya habido cosas que tampoco le han hecho gustar. Ahí quedan decepciones que no... que duelen y por eso no somos más amigos. Y llevan cicatrices que pueden durar años. O que nunca se terminan. De saldar, pero digo, qué sé yo. Estamos grandes, somos señores muy mayores. ¿Cómo es tu vida hoy? Hoy mi vida, volviendo a entrenar, viendo a ver si... Está rara la tele, también viendo a ver, tengo alguna que otra propuesta, algún que otro llamado, pero todavía nada concreto. Y la verdad, tengo muchas ganas de volver a hacer radio, pero también el panorama de radios, está raro, y está rara la tele, está raro. Cambió el humor también, ¿no? Porque en algún momento inclusive... El humor es siempre el mismo. Bueno, pero hay cosas que, viste, que ahora hay una susceptibilidad extrema. Me parece que hay una susceptibilidad extrema y me parece que el respeto a una mujer no pasa por alguna pregunta fuera de lugar, porque de última, en mi opinión, igual yo eso lo había dejado hacer 8 años porque me aburría, pero yo a cualquiera de las chicas le hago una pregunta que la vincule con su sexualidad, no tiene que tener nada de malo porque las vincula con el placer. Me parece que sentir que eso está mal preguntárselo, porque también... Si hubieras venido a vos, también te hubiera preguntado cualquier barbaridad, nos hubiese muerto de risa. Pero sentir que eso está mal preguntarle a una mujer es lo que la vincula con el placer, y tener una mirada horrorosa sobre eso, me parece que ahí está el problema. El problema con respecto a la mujer, por eso es tan poderoso el feminismo, porque lucha por la igualdad de derechos, no por la igualdad de derechos de las mujeres. ¿Dónde está el problema? Cuando si hay un programa y hay un presupuesto asignado y sacan un hombre para poner una mujer, porque dicen, mirá, ponemos una mujer, pero la mujer cobra la mitad o el 40% de lo que cobraba el pibe, ahí hay una utilización de la mujer. Claro. Y en eso estamos siendo todos partícipes. Claro. Y digo, porque en definitiva, si no, termina siendo una cosa de perogrullo, ¿no? Lo que pasa en Hollywood. En Hollywood, fíjate, la guerra de las galaxias siempre eran todos Jedi, el último Jedi ahora es una mujer y salva a toda una mujer. Digo, no está mal. Digo, ahora Terminator, de golpe hace la película con Sarah Connor. Pero Sarah Connor cobró el 30% que lo que cobra Schwarzenegger por participar 10 minutos. Entonces la estás usando. Ese es el problema. Y es la charla que tenemos que dar y los grises que tenemos que dar. Porque si no queda una cosa de lo que decís vos, bueno, nos reímos o no nos reímos. Y lo mismo pasa también en el panorama, esto que decía antes, el panorama de radio, que muchas veces... Digo, en lo que equivocan las conducciones de la radio en poner gente joven, o youtuber o algo. Si vos pones gente joven, dejaron de atender a las personas que escuchan radio. Vos no vas a generar nunca que un pibe de 20 años vea televisión, no vas a generar nunca que un pibe de 20 años, 17 años, escuche radio. Porque si le apuntás a ellos, vas a dejar de hablarle al que le estabas hablando y lo vas a perder, y al que le vas a hablar...
No está ahí. Le está, no está gritando en una habitación que no está. No consume ese lenguaje. Está gritando en una habitación que no está y es el, me parece que es el error. Por eso... Bueno, pero dice que Tinelli pone youtubers para bailar, para que después llame por teléfono. Lo de Marcelo es distinto porque mezcla un montón de cosas. Sí. Hace una melange que agarra un puchito acá, otro puchito allá. Pero mirá en el radio, mirá la Negra Bernal. ¿Por qué mide la Negra Bernal así? Uh-huh. Como mide, lo más le clásico e histórico de la radio. Además de lo talentosísima, sí, claro, que es. No estoy poniendo... Ni tampoco pongo en duda el talento de youtubers o de chicos mucho más jóvenes, en absoluto, pero digo, le están hablando a una habitación donde no hay nadie para escuchar. Eso, claro, me parece. Porque es un lenguaje que tal vez ellos no van a consumir de todas maneras. Van a consumir podcast y hoy hay otras tecnologías y otra manera para escuchar, pero si vos haces, ponés mucha gente muy joven programa de tele, es raro que los chicos, no sé, los que tienen hijos acá, pregúntense si alguna vez lo vieron a sus hijos viendo un programa de aire. No, para los chicos de hasta 30 años creo que la tele es un monitor. Exactamente, por eso estamos pifiando a veces. No la es más directa, una tele. A veces los que hacen programación o que realizan programaciones están pifiando a la gente que le hablan. Pero como no es mi negocio, ni nunca voy a tener una radio ni un canal. Nunca se sabe. Cabito, gracias por venir. Aplausos para Cabito en esta charla final del programa. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. El lunes a las 3.